Greetings world, we are Anonymous. Saludos ciudadanos del mundo, somos Anonymous. Queremos dar a conocer el siguiente comunicado, la traición de WikiLeaks. Anonymous en diciembre del 2010, tomó la defensa de WikiLeaks y su fundador Julian Assange. Como muchos recuerdan, Anonymous ha lanzado varias protestas en línea en contra de Mastercard, Visa y PayPal que han estrangulado económicamente, bloqueando el acceso a las donaciones de WikiLeaks. 14 miembros de la Legión de Anonymous fueron detenidos y acusados en los Estados Unidos por participar en estos eventos de apoyo. Desde entonces, Anonymous ha sido un firme aliado de WikiLeaks y Julian Assange. Hemos proporcionado algunas de las mayores filtraciones de WikiLeaks con los archivos GIF y Siria, archivos de inteligencia global por lo que Jeremy Amon se pudre en la cárcel acusado de haber hackeado los servidores de la agencia estadounidense de inteligencia privada Stratfor. Continuamos arriesgando largas penas de prisión por atacar a decenas de sitios web en el Reino Unido y Suecia para llamar la atención sobre la difícil situación de Julian Assange. Anonymous tiene 14 acusados amigos que podrían purgar 15 años de prisión por defender WikiLeaks en línea. Jeremy Amon se encuentra actualmente en prisión en Nueva York y se castiga con 20 años de prisión porque presuntamente le entregó los documentos de Stratfor. Ni hablar del heroico Bradley Manning que se arriesga a la pena de muerte. No podemos apoyar más a lo que se ha convertido WikiLeaks. El espectáculo de un solo hombre. La conclusión para nosotros es que no podemos apoyar en lo que se ha convertido WikiLeaks, en el show de Julian Assange. Pero también queremos dejar claro que todavía apoyamos la idea original detrás de WikiLeaks. La de la libertad de información y gobiernos transparentes. Tristemente nos damos cuenta de que WikiLeaks no representará esta idea nunca más. WikiLeaks quiere captar donaciones e impide el libre acceso a la información mediante un sistema de pago tipo paywall. En su página web es una manera de foul, sucio y poco ético por completo. WikiLeaks escogió insultar a la lucha anónima y a todo el mundo que cree en la libertad de información, y decidió poner a la venta de los documentos que se le entregan. Anonymous considera inaceptable que WikiLeaks, por cargar el documento de consulta, cobre por la información que amablemente proporcionan los militantes. WikiLeaks escogió la deshonra. WikiLeaks ha enfurecido a Anonymous. Anonymous no puede apoyar a WikiLeaks y en lo que se ha convertido. Sin embargo, el apoyo a la idea detrás de WikiLeaks, la libertad de información y la transparencia gubernamental sigue en pie. Por desgracia, nos damos cuenta de que WikiLeaks ya no hace más por esta idea. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Espera de nosotros WikiLeaks. Greetings world, we are Anonymous.